¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a Casos de Éxito y gracias nuevamente por permitirme entrar a sus hogares. Yo soy Rocío Sánchez Azuara y, como siempre, invitándolos para que se quede con nosotros porque el objetivo de este programa es ayudarle a encontrar una salida y vencer esos diferentes problemas que puede estar pasando por su vida y, sobre todo, mostrarle cuáles son los pasos que debemos seguir para entonces lograr ese cambio definitivo que buscamos, ¿no? Vamos a conocer nuestro primer caso de éxito, ¿le parece? Adelante. Roberto Coraza, diseñador gráfico. Problemas que vivió. Bueno, mi esposo y yo nos conocimos en la facultad. Estudiamos juntos. Salimos de la facultad y al año de haber salido nos casamos. Nos casamos llenos de ilusiones, de esperanzas, de metas. Nos vamos de luna de miel y al regresar él queda sin trabajo. A los lugares a los que yo acudía para solicitar empleo me ofrecían cierta cantidad que a mí me permitía pues hasta soñar, ¿no? Al yo aceptar, lamentablemente, ya al firmar el contrato me decían otra cosa. Pues me sentía frustrado porque no sabía entonces qué hacer para conseguir que mi familia pues tuviera pues lo que se merece, ¿no? Lo que yo siempre soñé darle a mi familia. Veía que las cosas no avanzaban, en los trabajos comenzaba a tener problemas con los jefes. Al yo exigirles lo justo, lamentablemente ellos me daban la espalda o me daban largas. Entonces eso provocó en mí un desánimo muy grande. Fuimos a casas de limpia, ahí limpiaron a mi esposo, a mis hijos, a mí, y la situación pasó de estar mal a peor, de estar más grave. Mi hija fue diagnosticada con asma, ingresó a estar internada, ahí le hicieron estudios, fue diagnosticada con asma, ya presentó problemas respiratorios, ya no podía ya respirar. Tenemos una propiedad que también creímos que nos iba a sacar de estos problemas, pero al contrario nos agregó uno más, fue un juicio. Esta propiedad me la querían quitar así de la nada. Mi hijo también se enfermó, tuvo una operación, también se complicó en ese momento esta situación. ¿Por qué llegas hasta ahorita? Pues sí, hace como una hora que tú saliste. Yo aquí tengo un montón de cosas por hacer, no dejes tus cosas ahí. No dejes tus cosas ahí porque todo el día yo me la paso arreglando la casa y tú facilito llegas. Vivíamos pidiendo prestado, pero cuando ya no podíamos pedir prestado a nuestras familias, vino un endeudamiento con una tarjeta de crédito. Entonces, de ser un matrimonio que inició con ilusiones, con amor, con respeto, que durante tanto tiempo se mantuvo estable, ahora la situación económica, la salud, el juicio, hizo que entre él y yo hubiera discusiones. Discusiones severas, al grado de hablar de divorcio. Hoy Roberto y su familia son un caso de éxito. Seguramente usted estará diciéndose, ¡ay, es mi caso! Yo me identifico muchísimo. ¿Verdad que sí? Es que son más comunes de lo que usted se puede imaginar. Ya está con nosotros Noé Sarmiento. Bienvenido, Noé. Gracias, Rocío. Nuestro consejero espiritual, por supuesto. Y también Roberto Carlos. Hola. Roberto Carlos, ¿no? Como el cantante. Y Mayani. ¿Cierto? Hola, buenas tardes. ¿Qué quiere decir tu nombre, hermoso? Mujer amada, de origen africano. Y eres muy amada. Muy amada. Siempre has sido muy amada, ¿no? Sí. Pero de pronto, por muy amada que estés y por muy enamorados que se casen, muy chavos los dos, súper formados, fíjate nada más, yo creo que estudiando la carrera, que estudiaron además que es diseño gráfico, una carrera muy sacrificada, ¿no? Sí. Lo que esperas es, bueno, ya terminé, voy a hacer mi proyecto de vida, me voy a casar, todo va bien y de repente, o sea, no hay ni una sola puerta que se te pueda abrir. ¿Qué sucedió? ¿Regresan de la luna de miel y empieza todo mal? Exactamente, sí. Eso fue lo que pasó. ¡Qué frustración! Sí, salimos de la carrera pues con todos los sueños por delante y con todo el objetivo de ser exitosos, ¿no? Los dos finalmente con una profesión y pensamos que todo iba a salir, iba a fluir. Sin embargo, nos casamos, nos vamos de luna de miel. Cuando regresamos le dan a él el aviso que pues hasta ahí había terminado su contrato y ahí empezó
parte de nuestro calvario. Parte de su... Pues sí, porque digo, después... ¿Cuánto tiempo después se embarazaron? Prácticamente al año. ¿Luego, luego? Sí, sí, sí. Bueno, primero vamos con lo del trabajo. Regresas, se termina tu contrato. Así es. Frustración. Sí. ¿Cuánto tiempo pasa para que vuelvas a tener un trabajo? Pues, en realidad fue una lucha constante, porque yo he intentado buscar un trabajo estable, con esas promesas que alguna vez de jóvenes tiene, pero todos eran temporales o de plano me decían que no. Y fue una lucha constante, constante, constante. Entonces, realmente un trabajo formal... Nunca. Pues no. Nunca. Mayani, ¿tú tenías trabajo? Sí, pero en el momento que yo me casé, renuncié al trabajo. Porque creyeron, los de acá dijeron, no, pues aquí con el trabajo de él tenemos más que suficiente. Exactamente. Entonces yo renuncié, al poco tiempo me embaracé. Entonces ya por el hecho del embarazo, en ese entonces incluso nos mudamos hacia Querétaro. Ahí, bueno, venían más nuestros sueños de que allá íbamos a poder emprender, solidificar y todo eso. Entonces nos fuimos para allá, igual mi esposo a estar tocando puertas. Y sí, bueno, de algo teníamos que sobrevivir, ¿no? Sí tenía trabajos temporales, pero estamos hablando de 6 meses. Y tenía que volver a iniciar la búsqueda, tocar puertas. O sea, como 6 meses estar como haciendo cochinito para el... ¿Quién sabe cuándo voy a volver a tener una chamba? Y además vivir de esos 6 meses. Sí. ¡Qué desesperación! Realmente. ¡Qué incertidumbre, ¿no? Exactamente, ¿no? Y no hay cómo, ¿no? No hay cómo salir adelante porque buscas por un lado, la puerta está cerrada. Buscas por el otro y la puerta está cerrada. O sea, es una situación frustrante. Y principalmente porque estás recién casado, hombre... Como hombre, tú quieres darle lo mejor a tu mujer, tú quieres quedar bien, no solo con ella, con la familia, mostrarle que tú tienes la condición, la capacidad, por algo te saqué de tu casa y te traje a vivir conmigo y te encuentras con una situación como esta. Hombre, yo no quiero imaginarme cómo es que él se sentía. No, y además, Noé, ese es el pan nuestro de cada día. Ahora, sin duda. El desempleo está en sus cifras más altas, no solamente en México, en el mundo entero. Sí, sí, realmente. Y la desesperación debe estar, digo, ojalá, la puerta falsa de quitarse la vida y el trago y los vicios, todo esto, yo creo que es la menos recomendable. Más bien, no es recomendable. Más ahí entra la fe inteligente. Claro. Buscar la dirección correcta, la ayuda correcta, para no dejarte llevar por lo que la gente dice a tu alrededor, para no dejarte llevar por esos pensamientos de cometer una locura y poder salir adelante delante de una situación como la que estamos pasando en nuestro país. Que no es nada sencillo, porque además no ustedes, bueno, se embarazaron, tuvieron a la bebé. ¿Qué fue primero? ¿Nació la bebé o llegó ese Vivales que intentó falsificar, o más bien falsificó la firma y se intentó quedar con la propiedad de ustedes? ¿Qué fue primero? No, bueno, regresamos de Querétaro ya con niño. Fue el niño en brazos. Ahí llegamos a rentar una propiedad, todavía nos aventamos el compromiso. Nosotros rentábamos casa, pero mi esposo recibió una propiedad por herencia de sus papás. Entonces esa propiedad estaba ahí sin hacer uso. En ese entonces ya fue cuando mi esposo empezó a buscar trabajo, pero volvemos a lo mismo. Era trabajos apenas de 6 meses, 1 año. Lo más que lograba tener era 2 años y otra vez desempleo. Entonces fue un andar así. Entonces después de 4 años de casados nació la niña. La niña empezó con problemas de... para cualquier mamá normales, ¿no? Vías respiratorias... infección en el estómago, tosecitas. Entonces, yo ya no me dediqué al trabajo por enfocarme a mis hijos, porque ya eran 2. Pero ella empezó a reincidir con las enfermedades. Sin exagerar, Rocío, ella terminaba un tratamiento, el tratamiento médico que le daban, y a la siguiente semana ella volvía a caer. Ay, pobre cuerpecito, ¿no? Tanto antibiótico y tanta medicina. Exactamente. Entonces... la verdad era bastante pesado porque así estuvimos como 1 año. Entonces llega esta persona en la propiedad de la que te estoy hablando, que fue heredada a mi esposo, y nos dice, bueno, yo estoy buscando una propiedad, réntamela, tú recibes un ingreso y
Y nosotros ahí lo vimos como una oportunidad porque dijimos, estamos necesitando, claro. Tenemos una vida inestable laboralmente. Nuestra niña, a causa de tanta enfermedad, uh-huh. Generaba gastos. ¿Y en qué momento viene este Vivales? Yo estoy intrigadísima. ¿Cómo te das cuenta? Pues es que finalmente es el engaño y por otro lado es la nobleza o la ingenuidad de uno, ¿no? Uh-huh. La necesidad. Llámale una mezcla de los dos. Ingenuidad con nobleza, porque uno cree que los demás no van a hacerle daño porque uno es incapaz de hacerlo. Claro. Desafortunadamente, uh-huh. el daño existe. Sí. Y hay personas que nada más están como las cobras, viendo para dónde se mueve su presa y ataca cuando... Exacto. O te hipnotiza. Exacto. También, esa puede ser. Sí. Que te crea una confianza tal que llega un momento en que te traga, ¿no? Y es gente que no se toca el corazón, Rocío. Uh-huh. No le importa si tú tienes hijos, si te vas a quedar en la calle, si es tu patrimonio de toda la vida. ¿Cómo puede, no, eh? Es gente sin escrúpulos. Ajá. Y esta gente no se busca. Llegan solos. Y cuando menos te lo esperas. ¿Así llegó? Así es, exactamente. Así es. Solito llegó. Entonces, ¿y fue esta persona que les pidió rentar la propiedad? Ajá. Comenzamos los 3 primeros meses bien y ya de ahí no tengo dinero. ¿Cuánto tiempo? Pasó un año. Cuando ya llegó el grado de malestar de nosotros, dijimos, oye, o nos pagas o devuélvenos la propiedad, porque no podemos seguir así. Uh-huh. Pero él con la mano en la cintura nos dijo, mira, hazle como quieras, échame a quien tú quieras, pero yo no me salgo de aquí y la propiedad es mía. Mi esposo y yo nos fuimos de espaldas. ¡Qué horror! Sí, mi esposo y yo nos fuimos de espaldas. De por sí ya la situación era familiarmente, con salud, todo, era la difícil. Nena, sí. El trabajo, viviendo con la suegra y luego todavía échale este cantarito, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo lo resolvieron? Pues fue una situación que tal vez en ese instante no veíamos la manera ni la forma, lo cual también propició que entre mi esposa y yo comenzáramos a tener mucho conflicto, mucho roce. Ya ¿Se empezaban a echar la culpa? Más que culpa, ya no veíamos salida. Ah. Entonces, tal vez la salida que encontrábamos era ya cada quien por su lado, independientemente si los problemas nos afectaban a ambos o no. Uh-huh. Y se sumó también que mi hijo, el mayor, también tuvo un problema de salud. Uy, ¿qué le pasó? Y también lo tuvimos que ingresar al seguro. Uh-huh. Tuvieron que operar de emergencia. Dios mío. No, bueno, sí, es para desesperarse. Sí, claro. Afortunadamente, bueno, tuvieron fe. ¿O cómo fue que llegaron ustedes a Centro de Ayuda Universal? ¿Este periodo cuánto duró de que les iba mal? Estuvimos así como 4 años. Cuatro, incluso pues mucho hubo una persona que nos dice, oye, pues es que ya está todo mal, ¿no? Uh-huh. La salud, la economía, esta persona robando, ¿por qué no vas a que te limpien? Uh-huh. Entonces cometimos el error de ir. Uh-huh. ¿Por qué error? Porque de ahí... Te ensuciaron más que te limpiaron. Sí, creo. Exactamente. Sí. Es que lo pasa... De sí. verdad, les no, pegan hasta cosas que ni siquiera traían. Dices, oye, espérame, si yo venía menos sucio y de repente me empezó a pasar más cosas, ¿no? Es que abres portales, Rocío. Exacto. Abres portales, uh-huh. y esos lugares están llenos de mala vibra, de mala uh-huh. energía. Entonces, tú pones un pie ahí pensando que te van a ayudar, porque te van a leer la mano, porque te van a echar las cartas, porque te van a hacer una limpia con el huevo, con el pirul, uh-huh. o tantas otras cosas que existen en los días de hoy. Uh-huh. Y lo único que haces, como una esponja, absorbes todos esos males, uh-huh. y llevas más problemas a tu casa. Por eso hay mucha gente que después que fue a estos lugares de limpias, uh-huh. si se da cuenta, de ahí para adelante, le fue peor de lo que ya estaba. Sí. Y a la que limpia también. Eso pasó con nosotros. ¿Sí? ¿Les fue peor? Sí. No, bueno. Porque mi hija, después de tanta enfermedad, empezó con crisis respiratorias hasta que le diagnosticaron asma. Válgame Dios. Estuvo 3 ocasiones internada y cada vez de mayor gravedad. Entonces, eso es algo bien complicado, ¿eh? Sí. Sí. Los climas tienen mucho que ver, la contaminación, bueno, o sea, es... Sí, complicado. Prácticamente hay que tener a un enfermo de asma encapsulado porque ¿sí? hay que quitar ciertos componentes del ambiente, de animales, de flores, de cobijas, de todo. No te quiero interrumpir, pero tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque seguramente en casa estarán preguntando, bueno,
¿Y qué hago? ¿Cómo me comunico a Centro de Ayuda Universal? Bueno, yo lo que quiero decirles es que si ustedes necesitan de ayuda, alguna orientación, pueden llamar en este momento a nuestra línea de auxilio, que es el 5574-3266, o bien, si usted se encuentra en el interior de la República, comuníquese al 0155-5574-3266. Con mucho gusto, hay personal suficiente dispuesto y capacitado ya para atenderlo. Ahora bien, tenemos centros de ayuda universal en diferentes estados de la República, Oaxaca, Puebla, Estado de México, entre muchos otros. Y para mayor información, para saber dónde están exactamente localizados, por favor, entre a nuestro sitio web, que es www.universal.org.mx. En esta dirección, no solamente va a encontrar más a detalle todo el trabajo que se realiza en Centro de Ayuda Universal, sino además, pues, se va a sorprender de todo lo que significa y de todo lo que engloba Centro de Ayuda Universal, que es muchísimo, ¿no? Así es, exactamente. Y en esta página, justamente, la gente va a conocer un poquito más de lo que es el trabajo del Centro de Ayuda Universal. Y quisiera aprovechar este espacio, Rocío, rápidamente. Para invitar a la gente. Mañana martes, estaremos realizando el Valle de la Sal. Es un propósito especial donde la gente pasa por el Valle de la Sal para purificarse de todos estos males, principalmente usted que tiene una enfermedad puesta, una enfermedad trabajada, ya fue con el médico, ya hizo estudios, ya agotó recursos y hasta el día de hoy no le encuentra nada. Pase por el Valle de la Sal y purifíquese de todos esos males. Hágalo, porque mire, dicen que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y de hecho lo es. Si no gozamos de salud, por lo consiguiente, pues no podemos tener la vida plena que deseamos, ¿no? Entonces, le invito para que este próximo martes, 7:30 p.m, mañana ya, o hoy, por la tarde-noche, pase al Valle de la Sal, que se reúna con fe. Esa fe lo va a ayudar a sanar de todas sus enfermedades. La cita, recuerde, es en la sede del Centro de Ayuda Universal, Avenida Revolución 253, Colonia Tacubaya, lo que antes era el Cine Jalisco. Y pues solamente le quiero pedir un favor. No falte, porque vale muchísimo la pena. ¿En qué paró lo de este señor que se quería quedar con esa propiedad y falsificó los documentos y no me salgo? ¿Cómo lo sacaron o cómo ustedes ganaron eso? Ya no hallábamos qué hacer. Le digo a mi esposa, ¿qué hacemos? De plano todo nos sale mal, ¿qué pasa? Fue ahí cuando llegó mi suegra y nos comentó que ella veía un programa, que le encantaría que la acompañáramos. Y nosotros ya no sabíamos qué solución buscar. Le digo a mi esposa, bueno, yo la verdad no tenía esa convicción. Le digo, pues ve tú, yo la verdad ya no sé qué hacer. ¿Te mandó Mayani? Sí, prácticamente. ¿Tu suegra venía a Centro de Ayuda Universal? Mi mamá. ¿Tu mamá? Eso fue mi mamá. No, ella veía el programa de televisión y lo vio durante muchos años y le llamaba la atención. Entonces, al ver nuestra situación, dice, pues vamos, no pierdes nada. Entonces fue que asistimos y en un principio es difícil, ¿no? Porque no es la manera como uno está acostumbrado. Y entran, ¿cómo es? ¿Tú viniste con los niños? Sí, porque nuestro principal objetivo era la salud de mi niña. Claro. Entonces, o sea, ya ni siquiera los problemas personales, que eran un chorro. Exactamente, porque como papás se aguanta uno todo, pero los hijos es algo que, no, una parte entiendo, que duele mucho. Te ¿no? entiendo, perfecto. Entonces, llegas toda incrédula. Exactamente. La que medio creía era tu mamá. Digo medio porque no venía. Exactamente. ¿Y con quién te encontraste? Bueno, me encontré con, primero, mucha amabilidad, personas dispuestas a tomar tu causa sin pedirte nada a cambio. ¿Desconfiaste? Sí, en un principio. Porque dijiste, esto no puede ser. Sí, la verdad que sí. Algo quieren, ¿no? Sí, es que así somos, la cultura del mexicano es así, o de latino. Sí, exactamente. Pero la verdad, Rocío, es de que nuestra situación estaba tan mal y ya habíamos tocado varias puertas y nada lográbamos. Y a veces nosotros como mamás, con tal de lograr sacar adelante a nuestros hijos, decimos, pues, voy, ¿no? Entonces fue lo que hicimos. Llegamos precisamente un martes donde se hace oración por la sanidad. Entonces, es el Valle de la Sal. Exacto. Precisamente. Exactamente. Lo que estábamos hablando. Sí. Entonces le hicieron oración a mi hija. Oye, perdón por interrumpirte de nuevo. ¿Llegaste a propósito el martes o llegaste por causalidades? No, es que mi mamá había ido antes.
Entonces, en alguna otra ocasión. O sea, sabía que el martes era... Entonces, ahí ya. Ella le dieron la orientación, sabe que por la salud, presentes el martes. Entonces, nosotros fuimos directo en martes. Ahí le hicieron la oración. Hay personas siempre proporcionando la ayuda, sabiendo que necesita la persona, dando toda la capacitación esta. Sí, que la verdad que los pastores son bastante amables y comprometidos. Y el saber que alguien toma tu causa, casi toma tu problema como tuyo propio, es algo que uno siente bastante confort, que uno dice, no estoy solo, ¿no? O sea, hay alguien que está dispuesto a ayudarme. Y gratis. Exactamente. Que era lo más importante, porque decíamos, bueno, pues no tenemos nada que perder, más que venir y pues no pasa nada, ¿no? Ahí nos daban toda la orientación que teníamos que seguir, cuál era el paso a seguir. Lo fuimos haciendo cada uno. ¿Y tu nena se curó? Sí, Rocío. Con todo y que los médicos dicen que el asma no tiene cura. No, claro que tiene cura. Y que, de hecho, todas las enfermedades tienen cura. Y que prácticamente, a mí me decía el médico, tiene que aprender a conocer la enfermedad. Tiene que aprender a saber de qué manera usted va a evitar las cosas que le hacen alergia a su hija. ¿No te dijeron, tiene que aprender a vivir con ella? Sí. No, pues claro que no. Si no la quiero, si yo no la quiero, o sea, si yo nací sano. Tienes que conformarte. Claro que no. Hacer la parte de tu vida. No. ¿Y no es así? No es así. No, me rehúso, me niego. Sí. ¿Y cuánto tiempo después se sanó la nena? La verdad fue poco tiempo. Nosotros hicimos una novena por la sanidad de ella. Antes de que terminara la novena, ya mi hija no presentaba ninguno solo de los síntomas, ni uno solo. Oye, ¿caminó en la sal tu nena? Pasamos, bueno, los que pasábamos por la sala éramos mi esposo y yo. Ajá. A ella solamente se le hacía oración. Sí. Porque ¿por era muy pequeña, tenía 2 años. ¿Sí? No, ¿ellos no pueden pasar por la sal? No, ¿no en sí pueden pasar todos, o sea, es para todos. Pero fíjate el poder de los papás, el amor tan grande que le pueden transmitir, ¿no? Más en este caso, el milagro sucedió por la fe de ellos, porque una criatura de 2 años no tiene todavía esa conciencia. Claro. Esa fe. Entonces aquí el milagro en la criatura fue por la fe de los padres. El gran amor. Así es, sí. Entonces el pastor nos dice, puede ir usted con su médico, haga los estudios que corresponden, van a salir negativos. Tal cual fue dicho, así fue. ¿Fuiste hecho con dudas a hacer los análisis? No. ¿No? No. ¿Tú, Roberto? Pues yo, en realidad, en esa época estaba un poco incrédulo por lo mismo. ¿Un poco? Sí, ahí la... Mandaste de avanzada. No, vete tú con mamá, con los niños, con quién sabe qué, pero yo no voy hasta no verte, ¿qué onda? Yo al final tuve que ceder porque, como dice Mae, no teníamos ya otra opción. Yo igual dije, bueno, de estar en el estacionamiento perdiendo el tiempo, dije, voy a entrar. Es que se quedaba en el carro. ¿Qué pasa? ¿En serio? Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo después de que te quedabas? Yo creo que unas semanas, digo, porque digo, ¿qué pierdo? ¿Y entonces, qué te encontraste cuando entraste tú? La verdad, mucha paz. Mucha paz, porque yo ya no tenía ese confort, esa tranquilidad en mí. Ya no sabía qué hacer. Y sin embargo, todo lo que nos fueron mostrando poco a poco, explicando, igual había dudas y todo, pero me dio esa paz que en ningún lado más la había tenido. Y el ver que las cosas iban caminando con mi hija, por ejemplo, digo, Señor, entonces... Si existes. Fue tremendo. ¿Dudabas? La verdad, sí. Porque ya no veíamos por dónde salir. Ya no había opciones. ¿Qué decías? No, pues no existe porque eso es un castigo, porque me lo merezco, porque ya no sé ni qué onda. Y fue lo primero fue la salud de la nena, que es una gran bendición. Y es, es una, pues, una piedra muy grande que les quitaron de encima. ¿Y después qué fue mejorando? Un poco después fue lo de mi hijo. Te comentaba que también se puso poco mal. Lo tuvieron que intervenir. Había salido bien de la operación, pero luego el doctor nos llamó y nos dijo, ¿sabe qué? Hay que volverlo a intervenir porque está mal el niño. Y había comido y nos comentaron que no tenían que comer para intervenirlo. Vale. Pero gracias a Dios salió muy bien el niño también, la libró sin problema. ¿La bronca de la casa? Ahí viene la otra parte. Hicimos un voto con toda la certeza de lo que estaba aconteciendo. Dijimos, ¿qué podemos perder si el juez que está en la tierra no puede, pero hay otro que sí va a poder? ¿De qué fue el voto? Se llama por el juicio.
por la justicia, perdón. Entonces nosotros luchamos constantemente, fuimos con la fe de que se tenía que hacer justicia porque no estábamos robando, ni mucho menos, cosa que querían hacernos ver a nosotros. Pasaron, pues casi fue un año de esto. El abogado que nos proporcionó el apoyo nos dijo, ¿sabes qué, Roberto? Es difícil que recuperes tu casa. Así me lo dijo, tal cual. ¿Y el hombre no se salía de ahí todo? No se salía. Entonces me dijo, lo peor que va a suceder es que salgan de pleito, que rompan la casa, etcétera, etcétera. En el peor de los casos, y ya cuando se dio esa parte de ir con la policía y todo, él no estuvo. Ya fui con algunos familiares y todo, y esperando lo peor. Pasó una semana más y me avisan, ¿sabes qué? Ya se fue. Fuimos mi esposa y yo, ya no estaba. ¿Pusiste de negocio? Estamos emprendiendo nuestro negocio. ¡Ay, qué lindo! Estamos luchando como profesionistas y emprendiendo. Y nos hemos dado cuenta que el tiempo que perdíamos dentro de una empresa, dentro de una fábrica, era tiempo perdido porque yo no les estaba dando el tiempo ni a mi esposa ni a mis hijos. Y ahora yo los llevo a la escuela, voy por ellos, andamos para todos lados juntos. Es un cambio bien radical. Y tengo la certeza que ese es el camino, gracias a Dios. Se les nota. Y yo creo que así va a ser. Pues muchas gracias por haber compartido su historia con nosotros. De verdad, se lo agradecemos de corazón. Y eso es lo que me gusta a mí de Centro Ayuda Universal y de todos ustedes, Noé. Que son personas que realmente tienen fe en los demás. Que les gusta que a los demás les vaya bien. Que contagian esta abundancia con todo, ¿cierto? Y que les dan las herramientas para poder pelear en la vida. Y es que la fe ya está en todo, Rocío. Claro. El secreto es aprender a usarla. Colocarla exactamente en el Dios vivo, en el Dios correcto, para que entonces comiences a ver frutos. Porque de lo contrario, no trae ningún resultado. Ya traemos el botón, nada más es saberlo, accionar y en qué momento. Gracias, Noé. No, gracias a ti, Rosa. Y bueno, yo quiero que en casa se quede con esta reflexión, si me lo permite. Yo creo que el secreto para cambiar de vida es cambiar de mente. Y si usted quiere tener una nueva vida, necesita absorber nuevos pensamientos, ¿cierto? Solo así estará apto para tomar nuevas actitudes y, consecuentemente, también tendrá nuevas oportunidades y nuevos resultados. Vaya a nuestro Centro de Ayuda Universal más cercano. Nuestra sede en Ciudad de México se encuentra en la Avenida de Revolución 253, Colonia Tacubaya, lo que antes era el Cine Jalisco. Y recuerde, la vida está hecha de decisiones y el éxito en consecuencia de buenas decisiones. Lo esperamos en nuestro siguiente programa de casos de éxito o, ¿por qué no? Me atrevo a decir, lo espero aquí en la sala. Hasta entonces. I tried so hard, but I always fell short. Till I faced the truth of my weakness. There's nothing good that I can bring forth, but I stand in the strength of your presence. I've wasted time, always trying to face things alone. But I wait here now and I lay. Línea de atención totalmente gratuita del Centro de Ayuda Universal, donde estaremos las 24 horas para escucharlo y atenderlo. Queremos ayudarlo. Llámenos 01 55 55 74 3266.